No, yo no puedo tener por los momentos aquí el ¿Dónde está él? Para Iker, muy ahí. Y para Unai, ahí recibe Iker. Entonces pase López.
Bien, buenos días, señores. Vamos a dar chance de que la gente se vaya conectando. Espero que hayan tenido un excelente sábado. Y pues nada, hoy la clase va a tener puro contenido, no bastante, solamente contenido de ejercicios. Así que bueno, vamos a irnos preparando para ello.
Bien, buenos días nuevamente, señores. Aquí ya gente preguntándome por la clase. Vamos a 8 y 1. Vamos a dar hasta las 8 y 5. A ver. Mientras, si alguno tiene alguna inquietud de la clase de ayer, de los que están acá, algunos... creo que Henry no pudo estar completo ayer. No sé qué otra persona estuvo por ahí que no se pudo conectar. Creo que la señora Aurora tampoco estuvo completo ayer. Pues... ayer no se mandó la clase. Estamos tratando de resolver algunos problemitas técnicos con el video. De no resolverlos, yo grabaré nuevamente la clase y se las envío para que la tengan, para las personas que ayer no pudieron estar. Y tendríamos de nuevo la clase grabada por YouTube de la misma manera que lo hemos venido haciendo. Pues nada, quería esperar un poco para, porque esta clase hoy es muy práctica. Vamos a ver. Ya va. Vuelve a meter los datos, Curtis. A ver, porque aquí estoy aceptando personas. Vuelve a ver. Verifica si colocaste bien el código y la contraseña, por favor, porque ya estamos aquí adentro. No hemos empezado, pero ya estamos aquí. Esperando que Curtis de Alemania no pueda ingresar. Esperar un poquito a ver.
Vamos a comenzar. Buenos días a todos una vez más. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con la clase. Ayer quedamos en esta diapositiva sobre el ejercicio con pelota y las progresiones, donde dimos ideas y variantes, ¿no? Esta progresión y lo que van a ver acá no es una progresión definitiva de ejercicio, son progresiones que yo utilizo, pero que ustedes pueden ir mejorando. Tengo, Gabriel, te voy a pasar un contacto que tiene problemas para entrar, que es el de Alemania, que aquí me mandó la foto para ver si lo ayudas, vale. Por favor, a que pero, aquí. Pero, y de todas maneras te voy a pasar exactamente donde tiene que meterse él para que le dé. Ah, o pásame, pásame eso. Clave ni nada. Y ya yo se lo paso de una vez, sí. Buenos días, señores. Ya vamos a empezar. Vayan dentro de sus cosas, tengan a la mano al final de la clase. Vamos a hablar sobre el papel que mandé imprimir. Y va a ser parte de la actividad de la semana que viene. Vamos a esperar aquí que Gabriel me mande el mensaje y se lo manda a Curtis. Está por Alemania. Y listo. A ver. Pues bien, esperemos a ver si ya con eso ingresa. Gracias, Gabriel. Bien, habíamos hablado de que era clave en los niños cuidar la espalda, que no es. Vas a fortalecer su bíceps, sus hombros. De hecho, los programas de la web de Caminos Grandes Ligas van con esa orientación. Una de las consideraciones por las cuales se enfocaron los programas. Sin esto que ustedes están viendo aquí en su totalidad, es porque normalmente el pelotero viene de un escenario donde los recursos económicos son escasos y de repente comprar esta pelota no le favorece o comprar otro tipo de materiales no tienen la posibilidad y una banda de resistencia hasta se la pueden regalar y es mucho más fácil y por eso los ejercicios de zona media son muy tradicionales, unos que son sin peso y otros que son con bandas de resistencia. Pero quienes tengan la posibilidad de tener esta pelota, como lo dije ayer, van a tener una variabilidad de ejercicio espectacular. Otra de los ejercicios que podemos tener nosotros para fortalecer la espalda baja, ¿sí? Que es fundamental en el caso de los niños, es este ejercicio. Esto lo puedes hacer tú quizás con la ayuda de la orilla de la cama, te agarras en la orilla de la cama y en otro escenario te puede agarrar tu mamá o tu papá que te ayude con otra mano que va a estar en el medio de la cama y tú estás aquí en la orilla y vas a tener la opción de hacer varios ejercicios. Cuando la mesa es así de estas características, tú tienes opción de flexionar una pierna, las dos piernas y extenderlas, ¿sí? Puedes apoyar los pies en el piso y luego ir a flexión y extensión, flexión y apoyas los pies en el piso. Para las personas que son muy débiles, puede ser que sea una sola pierna. Tienes una pierna en el piso y una sola pierna es la que se flexiona y se extiende hasta que el niño lo controle. Y lo que hace es que de repente la progresión es con una pesita en los tobillos, pero mientras tienes una pierna en el piso y la otra es la que trabaja con la pesita en el tobillo después que fortalece.
puede ser que estés más a la orilla de la mesa y que esta rodilla la puedas meter casi que hasta el codo y luego la extiendes hacia atrás. Puede ser que tengas ambas piernas en el piso y la pierna no se flexiona, así como está aquí, sino que sube extendida y baja extendida. Otra alternativa es que subas una pierna extendida, la otra está apoyada en el piso y luego que la subas, la que está apoyada en el piso la subes extendida también y la intensidad cambia completamente y subes algo robotizado. Sube una pierna, subes la otra, ambas extendidas. Baja la pierna que subió primero y bajas la otra pierna. Entonces haces esa combinación donde predomina la derecha subiendo y bajando y luego predomina la izquierda subiendo y bajando. ¿Por qué tienes que hacerlo de ambos lados siempre? Porque siempre hay un músculo que te estabiliza y el otro que ejecuta. Para que este pueda ejecutar, este tiene que estabilizar. Entonces estabilizas cadera izquierda, luego estabilizas cadera derecha, para que vayan ejecutando y tenga fortaleza en ambas caderas. Entonces, son ejercicios que ayudan muchísimo. Puedes flexionar y extender constantemente y ya luego le pones igualmente las pesitas en los tobillos y eso ayuda muchísimo a la fortaleza de los lumbares. Este, que es uno de mis favoritos, lo puedes hacer a la orilla de la cama, lo puedes hacer en la orilla de un mueble. Ya van a ver una progresión avanzada que yo utilizo ya con deportistas, no es con niños, pero deportistas de cierto nivel. Pero ayuda muchísimo. El niño, si tú lo pones, el test que uno hace es que si él pone la cintura y le duelen los lumbares, él no está listo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Metes más el cuerpo en la cama, que esté casi que las costillas aquí en la cama, y simplemente con los brazos hace el mismo ejercicio que explicamos ayer con la pelota, que suba los brazos, que los baje, para que el que no tenga la pelota tiene esa opción, ¿sí? En la cama, en la orilla de la cama, y va haciendo el movimiento de los brazos, ¿ok? Solo que el de las piernas se complica un poco más, tienes que sujetar una pierna y una pierna suelta en dado caso, pero no puedes soltar las dos piernas porque se te va el niño de cabeza y la cosa ahí se complica. Pero es un ejercicio que ayuda muchísimo a la fortaleza lumbar. Una de las características de los niños es que se le van a ver todos los huesecillos de la columna. Entonces, parte del trabajo de nosotros como preparador físico es desaparecer esa visión. Entonces, construir lumbares, construir paravertebrales, construir toda la parte de la musculatura de la espalda para que el niño tenga un buen soporte, porque recordemos que, como se dijo ayer, el sistema óseo es el sostén del cuerpo. Ya desde la posición boca abajo tenemos una exigencia de la gravedad diferente a la posición boca arriba, en este caso boca arriba. El hacer este ejercicio va a ser una activación de glúteos y lumbares interesante, igualmente de abdominales, ¿sí? Entonces, hacer elevaciones y poner una banda de resistencia aquí que se ve mucho para mayor activación del glúteo y que él separe un poco las piernas, ya cuando él lo domina. Evidentemente se inicia sin banda de resistencia. Cuando él lo domina, pues tiene una banda de resistencia aquí que él separe un poco. Lo puedes hacer manuales, que también lo hago manual. Es decir, que la persona está así como están ahí y tú por la rodilla izquierda le haces fuerza hacia adentro y él no deja que yo le cierre la rodilla. Luego le haces fuerza hacia afuera y él va a hacer fuerza hacia adentro y él no va a dejar que yo le abra la rodilla. Entonces, él tiene paraductores de cadera, que son los que unen, y abductores de cadera, que son los que separan. Entonces, con las manos le hago resistencia manual y es una alternativa cuando no tengo banda de resistencia. Y se puede hacer tanto a una pierna como a dos piernas. Entonces, es interesante para los niños este tipo de trabajo que va a permitir que fortalezcan zona media y glúteo desde la parte posterior, porque, insisto, es la clave. Sobre todo para los trabajos como el béisbol, que hay swings y hay rotaciones, y necesitamos tener la espalda completamente sana. El mismo caso del ejercicio anterior, solo que ahora sobre la pelota, y la pelota me da una comodidad de adaptación acá en la parte de la espalda, pero me obliga a mí a hacer una elevación más horizontal que la anterior. Aquí yo tengo unos grados de inclinación que. Cuando yo tengo inclinación y la gravedad no me está haciendo fuerza en todo mi cuerpo, pues yo tengo más apoyo, pero aquí la gravedad me está haciendo fuerza en mayor porcentaje con respecto a mi cuerpo
y se puede repetir la progresión anterior, colocar las ligas, levantar una pierna, ¿sí? Ahí hay un ejercicio que ya no lo hago con pelota, sino que lo hago en este escenario donde tú te paras acá, yo no lo tengo grabado y por eso no lo coloqué, yo le agarro los dos pies a la persona y simplemente le sueltas una pierna. En el caso de los niños, la idea es que esa pierna que tú le sueltes, ellos la lleven al pecho para irla controlando, porque si la dejan muy lejos, es una fuerza de palanca muy larga. Entonces, cuando tú le sueltas la pierna y tú le avisas, te va a soltar esta pierna, él ya la está recogiendo y luego te la vuelve a entregar. Porque la cadera, que está así, cuando le sueltas una pierna, la cadera tiene que hacer, va a hacer esto, porque no tiene la fuerza. A un jugador estable, tú le quitas el apoyo del agarre del pie y él se queda con el pie ahí fijo, ¿sí? Tú le tienes los dos pies sujetados, le sueltas uno y su cadera queda ahí y él tiene la fuerza para sostener. Luego se lo haces con vibraciones y le sueltas una pierna y él tiene la capacidad de reponer esa pierna. Luego se lo haces con vibraciones y ojos cerrados. O sea, hay unas progresiones que uno hace ya en nivel avanzado, pero para niños con esto tenemos. Bien, empezamos ya con ejercicios de fuerza aplicados a niños con un concepto de participación global del cuerpo. Ya no es el programa de fuerza con bandas de resistencia como lo tengo yo en la web. Yo en la web no tengo este tipo de ejercicios. Estos ejercicios normalmente yo los doy personalizados porque les doy con una explicación y por lo que les dije. Los programas fueron diseñados para personas que no tengan otra opción que conseguir una banda de resistencia porque no tienen el dinero para comprar un disco de esto o no tienen el dinero para comprar barras, mancuernas, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean lo que hace el niño y las correcciones mías. Él separa las piernas. Si vemos acá en el espejo, por aquí atrás en el espejo se logra ver que él hace una separación de piernas y empuja hacia arriba. ¿Por qué un disco? Porque para un niño es más fácil mover desde su centro hacia cualquier lado, cualquier fuerza. ¿Sí? El niño, mientras más le separe las manos del cuerpo, más difícil es controlar su cuerpo y controlar la fuerza que tiene que hacer. Entonces, esto es un niño de 12 años, ¿sí? Ya hoy en día, ya como les dije, está siendo seguido por un equipo de fútbol profesional de los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de trabajar 2 años. Esa fuerza desde el pecho, donde yo tengo la oportunidad de utilizar mis pectorales para sujetar, tengo mis hombros, tengo bíceps, tengo mis antebrazos, tengo mis manos, yo tengo muchos músculos participando para que me ayuden a sujetar este disco que pesa 5 kilos. Cuando yo no lo tengo que hacer estático, sino que yo uso la dinámica de la fuerza de mis piernas, que si bien se separan, me están creando un impulso hacia arriba, en esa fuerza hacia arriba yo la aprovecho y yo subo mis brazos, yo comienzo a generar un estímulo de fuerza al niño global. ¿Sí? Y este es un ejercicio de empuje. Si yo no tengo ese trineo para empujar, pues este es un ejercicio de empuje que va a fortalecer hombros, que son los que principalmente se van a cansar, pero al hacerlo con salto, el impacto de los hombros baja, ya no son los únicos responsables, porque inclusive participa la zona media en este ejercicio. Entonces, sería el ejercicio o el ejercicio base. ¿Sí? Aquí vamos a ver la progresión. Ya tenemos el disco aquí, ahora voy a separarle un poco la fuerza y van a ver la diferencia cuando tiene que manejar la barra. ¿Sí? Vamos a aquí adelantar que aquí le tengo que acomodar la barra. Y miren la barra, que él va a empujar más con izquierda que con derecha. Va a bajar la barra, se le va a mover horizontalmente. Yo dije mancuerna, pero es barra. ¿Ve? Entonces él va a empujar con su mano dominante un poco más. Luego, cuando reconoce que su mano dominante está empujando mucho, usa en exagerado la mano no dominante porque todavía no controla la fuerza. Y entonces lo voy llevando progresivamente. Son pesos bajos, él puede con eso. El tema es un control neuronal. ¿Sí? Aquí yo no estoy buscando lo que les explicaba ayer. La parte morfológica de hipertrofia no se busca, se busca el control. Y el control es a través del sistema nervioso. Entonces, es obligarlo a él a aplicar fuerzas con control. ¿Ok? Y pasamos a un nivel
ya un poco más avanzado, donde esto lo estoy haciendo yo en la misma sesión, para que él reconozca, ¿sí? Aquí yo creo que no le doy ninguna orientación diferente, ¿sí? Entonces él ya con dos mancuernas ya más livianas, ¿sí? Lo obligo a él a que haga cada brazo responsable del movimiento. ¿La ventaja cuál es? Que si bien la mancuerna es un implemento más complejo de manejar porque tienes una sola mano, la barra anterior pesa más que las dos mancuernas juntas. Por lo tanto, después de tener el disco, tener la barra, ahora tiene unas mancuernas, las mancuernas son más livianas. Entonces eso permite que él tenga una sensación de fuerza mayor y que sienta que puede controlar mejor la mancuerna. Si le pongo una mancuerna del mismo peso, va a ser peor el control que él va a tener y se le van a ir los brazos hacia afuera o hacia adentro y va a chocar las manos arriba o se le van a ir los brazos hacia los lados, hacia los extremos. Entonces la mancuerna es mucho más liviana para que él pueda tener ese control fino que es el que me interesa que él tenga. ¿Sí? Entonces, en los dos primeros ejercicios, yo voy buscando que él fortalezca, que reconozca el movimiento, que reconozca el empuje, y ya al final, con la mancuerna, yo le pido a él que me tenga más control todavía, porque ya el peso bajó y evidentemente es mucho más fácil. ¿Sí? Y esto es una variación con separación de piernas así. Tú puedes hacer separación de piernas en tipo lunges, ¿sí? Puedes hacer dos repeticiones donde la primera es estática y la segunda es saltando. Las variaciones las puedes tener tú. Puedes hacer un salto lateral y que empuje hacia arriba después con uno vertical, o simplemente lateral y empuja hacia arriba. O sea, aquí tú puedes tener un montón de variaciones para luego finalmente hacer esto, ¿sí? Que es donde el niño va a tener mayor conciencia de su cuerpo y, perdón. Y fíjense, las repeticiones son, yo les pedí a él 5 repeticiones nada más, no más. Y eso es control. Cuando yo le pido que empuje al piso, lo que le estoy pidiendo es que se haga consciente de su cuerpo. Porque ya la mancuerna la tiene. ¿Ven? Entonces, es un ejercicio donde tiene una mancuerna y se vuelve multifocal cuando él tiene que controlar piernas y mancuernas. Entonces, la voz de mando tiene que ser una máximo dos. Una máximo dos. No más. ¿Sí? Ya previamente les has explicado el ejercicio. Y entonces hay errores, sí los va a haber, pero no te enfocas en ello, porque si no lo vuelves loco. Enfócate en lo que tiene que hacer y no en lo que tiene que evitar. Para no enfocarte tanto en lo que tiene que evitar, el ejercicio tiene que estar adaptado. Si tienes un ejercicio que está muy complejo para él, tienes que enfocarte mucho en lo que no tiene que hacer y el niño no se enfoca en lo que tiene que hacer, sino que le estás dando orden, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Al final el niño, eso es lo que está recibiendo y no entiende que tiene que hacer esto. Entonces, por eso el ejercicio tiene que hacer acorde. Yo ayer voy a compartir con ustedes el último escrito que se colocó ayer en el blog, donde hablo de las tres herramientas de un entrenador. Y una de las herramientas, aunque parezca tonta, pero es importante, es la selección de los ejercicios. Si tú no sabes seleccionar los ejercicios, vas a estar una práctica diciéndole al niño, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y el mensaje no va a ser positivo, no va a ser agradable una clase donde estén diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es demasiado correctiva. ¿Sí? No es una clase productiva. Entonces, el ejercicio tiene que irse adaptando. Entonces, vemos la progresión. Mientras más cerca tenga mis brazos de mi pecho, yo puedo aplicar mejor fuerza para los diferentes movimientos. Luego paso a una barra que puede ser hasta un palo de escoba, donde tengo que sincronizar movimientos, ¿sí? Pero ya con mi centro de gravedad mucho más ampliado, no el centro de gravedad, sino mis segmentos corporales más lejos de mi centro de gravedad, ¿sí? Y luego una responsabilidad individual en cada mano,
donde cada una tiene que actuar. Y ya después paso a un ejercicio mucho más explosivo, a un ejercicio mucho más dinámico, donde yo lo estoy llevando a él a lo que en un futuro va a ser esos levantamientos olímpicos que están de moda. Pero están de moda por las redes sociales, pues son ejercicios que son fundamentales para cualquier deportista. Hacer el clean and jerk y todos estos levantamientos olímpicos con sus variaciones son importantes porque te hacen trabajar a altas velocidades, con altas cargas, participa todo el cuerpo y ganas muchísima fuerza y estimula la vía neuronal y la vía morfológica. Entonces, son ejercicios que te van a aportar muchísimo. No tienen nada que ver con béisbol, no tienen nada que ver con fútbol, pero son ejercicios que te aportan muchísimo. Entonces, yo cambio un ejercicio de esto, que lo hago con cualquier deportista, a un bate pesado 1000 veces. Porque esto es control. Y ya cuando mira, él tiene que apretar esta mancuerna a un alto nivel. Él tiene que ajustar sus piernas a un alto nivel. Él tiene que activar su zona media a un alto nivel. Y tiene que tener una concentración en un alto nivel. Eso no me lo da un bate pesado. Entonces la ganancia, casualmente hoy, yo estaba respondiendo aquí un mensaje de Domingo Carrasquel, hijo. Yo ingresé al béisbol profesional con Cardenales gracias al papá de él, que en paz descanse, y me estaba preguntando eso mismo. Me dicen, me mandó una nota de voz. Ray, bate pesado. Veo mucha gente bateando caucho. ¿Qué podemos hacer? Ahí le mandé 3 videos que los voy a compartir también con ustedes. Batear caucho, niños, anula eso. Batear bate pesado, usar bate pesado para batear, anulen eso. Quédense con esto. Y si son niños de 8 o 9 años, bueno, pon una mancuernita de 1 kilo. Ponle 1 kilo de azúcar, de harina pan, de pasta. El kilo de lo que tú quieras. Y oblígalo en cierta manera, en el sentido didáctico, educativo, a que haga los ejercicios. Estos 3 ejercicios son clave. Voy a avanzar porque son un montón de ejercicios. Aquí tenemos los ejercicios lumbares, que parte de estos ejercicios sí los tenemos nosotros en los programas de zona media. Vamos a bajar acá el volumen. Entonces, él apoya la punta de los pies, separa las rodillas del piso, y ahí lo estoy llevando yo en un nivel básico con el otro brazo. Ahora los hace combinados y así lo voy llevando. Ya después tú puedes meter un movimiento de brazos y uno de piernas. Y cada 2 movimientos de brazo hace uno de pierna, hasta que lo pueda hacer simultáneo. Primero secuencial, uno, el otro, secuencial. Luego simultáneo, los 2 movimientos al mismo tiempo. Y la pierna se separa, el talón va al glúteo, las 2 piernas se separan, las 2 piernas al glúteo. O sea, tienes un montón de variaciones, círculos en una mano, la otra mano se mueve así, hace círculos. Entonces tú vas a ver que uno está coordinando un poco loco y eso incrementa la exigencia neuronal del ejercicio, incrementa la sensación de fatiga a nivel de los lumbares porque estás balanceando diferentes movimientos. Y cuando lo haces de un lado, que el cerebro te dice ahora hazlo del otro lado, te quedas un poquito turuleco porque no, el cerebro tiene que hacer ajustes. Entonces ganas muchísimo en coordinación, ganas muchísimo a nivel de fuerza lumbar y a nivel de enfoque del jugador y de estímulo del jugador, le vas dando una base mucho más amplia. El niño es una esponja. Dale suficiente agua y agua de calidad. Aquí tenemos los manuales de caderas, ¿sí? Son ejercicios que este es isométrico, él mantiene y yo empujo hacia abajo y él mantiene. Y él relaja, yo mantengo, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y relaja, ¿ves? Entonces, lo hago isométrico. Son ejercicios para planes de entrenamiento personalizado, no son para equipos, porque es difícil que los niños cumplan con esto cuando tienes un equipo. Pero, ¿qué hace la gente? Tienes una banda de resistencia y subes y bajas. Evidentemente no es lo mismo, pero fortaleces el músculo, ¿sí? Y entonces, isométrico, y cumplo con uno de los requisitos, que es cambiar los ángulos de la isometría, ¿sí? Entonces lo hago fuerte en diferentes ángulos con ejercicios manuales. Y ahora sube, que es diferente, que es lo que hace uno con la banda de resistencia. Esto es concéntrico y lo otro era excéntrico. Los isométricos era excéntrico.
¿Ve? Le cambio el ángulo. Entonces él aprende a aplicar fuerza en diferentes ángulos y entonces comienza el músculo a fortalecerse globalmente. ¿Sí? Aquí tenemos un ejercicio ya de fuerza para las pantorrillas y control. Yo lo obligo al que se ponga en punta de pie y que empuje hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya es que uno va metiendo peso. La idea es que los niños normalmente les cuesta mantenerse con la mitad del pie hacia la punta, afincados en esa zona, o que tengan fortalecida esa zona, y cuando ellos corren normalmente pueden pisar en punta, pero el talón baja mucho, hace contacto con el piso, vuelve a subir y luego es que despegan en la carrera. Entonces, eso es debilidad. ¿Qué hace uno? Empieza a fortalecer esa debilidad. ¿Y dónde está la debilidad? En las pantorrillas, en los dedos de los pies. Entonces, uno empieza a trabajar también ese tipo de ejercicio. Aquí tenemos, yo les llamo a estos abdominales de Horacio, porque Horacio Anselmi fue con quien los aprendí, un argentino muy, muy reconocido de cuando inicié el curso. Yo les comenté de fuerza y potencia, el tipo tiene campeones olímpicos, campeones mundiales, campeones en tenis, en todo lo que sea deporte, trabaja con el Boca Juniors y pues es un tipo que es un referente en preparación física hoy día. Entonces aquí tenemos, este ejercicio consiste en obligar a la cadera a trabajar en diferentes maneras. Ya voy a bajar acá. Consiste en que la cadera de un lado tenga un esfuerzo. En este caso, esta pierna, él tiene el talón apoyándome aquí. Le dije que me triturara el pie mío con el talón de esta pierna izquierda. Esta pierna derecha, yo con mi pierna la estoy empujando hacia afuera. Entonces, simultáneamente yo empujo hacia afuera y empujo hacia arriba. Tengo una pierna empujándole hacia afuera, que es esta. Esta mi pierna empuja hacia afuera. Y el otro pie mío está empujando hacia arriba. Entonces él tiene una cadera empujando hacia el piso y la otra cadera empujando hacia adentro. Entonces es enseñar la disociación de las caderas. Las caderas pueden hacer mil cosas al mismo tiempo. Que en el caso no solamente del fútbol, sino de cualquier deporte ayuda mucho. Porque si tú te vas a desplazar a filiar, tus caderas tienen desplazamientos o tienen movimientos que en un momento van a tener direcciones opuestas. Esta cadera abre, esta cadera cierra. ¿Sí? O si yo voy para acá, abre esta cadera, cierra. Entonces, entrenar la fuerza de cerrar, la fuerza de abrir, eso hay que hacerlo y es importante. Entonces, hay unas combinaciones que se dan acá, donde tienes rodilla al pecho y cadera empujando al piso, tienes yo empujando hacia afuera y esta pierna empujando al piso. Ahora, yo empujando hacia adentro, yo pongo mi pierna ahora por fuera y empujo hacia adentro, esta cadera empuja hacia el piso. Y la otra pierna empuja hacia afuera, porque yo lo estoy empujando hacia adentro. Y entonces uno hace todas estas combinaciones y estas variaciones para que él fortalezca el reconocimiento de lo que hacen sus caderas y fortalece también la zona media inferior. ¿Sí? Toda esta parte de a nivel pélvico se fortalece porque aquí hay unos músculos que permiten eso. Entonces la fortaleza es inmensa y hay variaciones de esto con subiendo el tronco ligeramente, no subiendo, estirando los brazos. Hay bastantes variaciones con esto y son ejercicios que ayudan muchísimo a fortalecer que en el caso de los niños, cuando tú ves en cámara lenta que ellos saltan, los pies le hacen así. Entonces esa debilidad es aquí o se concentra aquí y uno empieza a fortalecer toda esta zona. Aquí empezamos a ver ya integración de movimientos, ¿sí? Aceleraciones y frenados. Aquí esto va hacia adentro para trabajar un poco la rotación externa de hombro y que el deltoide no sea el que se lleve todo el esfuerzo, sino que tenga un apoyo de los rotadores externos, que es otro grupo muscular también un poco grande, en comparación a la articulación, y entonces va con borde interno y luego rota hacia afuera. Y la idea de este ejercicio, en este caso específico, es que él genere una aceleración, ¿sí? Y luego, perdón, genera una aceleración y luego una acción de frenado, ¿sí? En la acción de frenado, vamos a ver acá. Bien, computadora, cuando guste, se vuelve a colgar.
Vamos a esperar a ver. En la acción de frenado, esta pierna, fíjense que él va con el mismo lado izquierdo, pierna izquierda y brazo izquierdo, acelera para que todo su lado derecho luego frene. Este brazo que está aquí atrás en el espejo va hacia adelante y permite ya el control del tronco. Esta pierna hace la acción de frenado del cuerpo y con esta pierna de apoyo atrás, él hace la estabilidad. ¿Sí? Si él no estabiliza con esta pierna que empuja hacia adelante, pero que también frena un poco y no activa el glúteo, esta pierna se va hacia adelante y se trae todo el peso del cuerpo. Entonces estoy pidiendo que mueva esta pierna hacia adelante, pero que sea él capaz de reconocer que esa pierna no se va a llevar el resto del cuerpo. Es decir, que esta pierna no se levanta como un pitcher que se fue hacia adelante y levantó la pierna atrás, sino que él frena, ¿sí? Y la rotación de hombro, que además de fortalecer los rotadores del hombro con velocidad y con ejercicio de aceleración, pues me representa un sistema complejo de coordinación para el niño. Vamos a ver, voy a tener que salirme otra vez de aquí. Puse loca la computadora. No sé si... vamos a reiniciar aquí un segundo. Disculpen, señores. Seguimos acá. Creo que el reto del 2020 va a ser comprarme otra computadora. Voy a dar unos 20 cursos, muchachos. Vamos. Aquí. Bien. Vemos ahí. Está en posición estática. Ahí él está maquinando todo y acelera. ¿Ves? Con este brazo acá, el traerlo acá me estabiliza. ¿Sí? Si bien yo tengo aquí la mancuerna que está rotando, este brazo aquí me estabiliza un poco para que el tronco no se vaya hacia atrás. ¿Sí? Se me activa aquí pectoral y me estabiliza aquí esta zona. Él frena aquí, esta pierna frena y esta pierna en punta de pie, cuando él ya apoya, en punta de pie ya recibe como el efecto rebote y estabiliza. Entonces trabaja zona media y trabaja su aceleración y frenado, que es una de las cosas que hace falta muchísimo en los deportes de estas categorías, que es que los niños manejen el frenado. Fíjense que él frena, pero todavía hay errores de frenado propios de la edad, ¿no? Pero es un movimiento que él puede dominar y una mancuerna que él puede dominar. Y aquí se cambia la acción y hacemos paso cruzado. Entonces él acelera hacia arriba y tiene una aceleración horizontal, que son las piernas, y una aceleración vertical, que es el brazo. Entonces, entre la fuerza vertical y la fuerza horizontal, él tiene que conseguir un punto medio donde él estabilice. Entonces, ¿lo hace con qué? Con zona media. Ahí, inconscientemente, él activa la zona media. ¿Sí? Inconscientemente, él activa toda esta zona media. Entonces, son ejercicios que uno va generando en ellos. Fíjense que él se concentra un poco antes de moverse porque tiene que pensar en aceleración y frenado. Entonces son ejercicios que no tienen nada que ver con un swing, no tienen nada que ver con un pateo, en el caso del que es fútbol, pero son ejercicios que le van a dar una integración a él a nivel del sistema nervioso y a la vez van a darle fuerza. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso va a tener mayor control sobre las neuronas. Recuerden que si esta es la neurona y estas son las dendritas, 3 llegan a un músculo, pero no es lo mismo que lleguen 3 a que lleguen 5. Porque el músculo va a funcionar mejor. Si bien uno pareciera que no está fortaleciendo con el concepto de bíceps, tríceps y todo esto, estos ejercicios de elevación del brazo fortalecen escápula. El ejercicio de elevación de la mancuerna fortalece el hombro. Solo que lo estás haciendo en movimientos. No lo estás haciendo con el concepto de repeticiones en un músculo aislado como el deltoide, ¿no? Aquí vemos ya algo mucho más aislado, pero igual integrado. ¿Sí? Entonces, vemos cómo yo le doy a él, le doy participación aquí de un ejercicio de deltoides, pero al participar aquí el otro brazo y pectoral, el deltoide tiene más apoyo. ¿Sí?
se contrae evidentemente el hombro. Entonces me hace aducción horizontal con un brazo y flexión de hombro con otro. Aducción horizontal de hombro y flexión de hombro. ¿Sí? Entonces, el pectoral le da mucha estabilidad y va ganando fuerza. Entonces es algo más aislado. No es solamente hacer el ejercicio de hombro al frente, sino hacerlo combinado. Repito, estos son ejercicios que ustedes no van a ver en la página web porque no todo el mundo tiene la opción de comprar mancuernas y de hacer las progresiones. Pero con banda de resistencia tú lo puedes hacer. Ustedes que están viendo este curso tienen opción de ver herramientas adicionales. Si las llegan a tener o las tienen con sus hijos, las pueden aplicar. Si no trabajo esto con liga, ¿está mal? No, tú puedes trabajarlo con liga. Igual, tú puedes mejorar velocidad sin una pesa, se mejora. Solo que en vez de mejorarlo en 4 meses con pesa, la vas a mejorar mejor en 6, pero se va a mejorar. Y no pasa nada, no es que sea mejor. Antes no existía nada de esto y se mejoraba. O sea, se mantienen los conceptos de mejora. Ya a nivel lumbar, nosotros pasamos a otro nivel, ¿sí? Donde él sostiene esta barra, él empezó con la barra sola y estamos empezando por primera vez con 5 kilos de cada lado, ¿sí? Entonces, era un poquito forzado para él. Si yo estaba aquí sujetando las piernas, me sentaba prácticamente en las piernas de él y él tenía, no, un poquito más adelante de la cintura, casi abajo del ombligo, tenía el borde del banco y subía la barra. Ya yo le había enseñado cómo activar las escápulas, cómo mantener los codos y cómo no hacer fuerza tanto con los bíceps, para que fuese la escápula la que sostuviese el peso y sean los lumbares los que se están trabajando ahí. ¿Sí? Ya en un nivel avanzado hacemos esto. Puedes tener esto y que suba el pecho y bajar en un inicio, que fue como empecé con él. Y ya con él era esto, ¿sí? Era primera vez que hacíamos esto, ¿sí? Nosotros llegamos a hacer barras con 5 kilos a cada lado y yo le soltaba una pierna, ¿sí? Él está siendo ahorita becado para una universidad en Estados Unidos. Se va ahorita en este mes de agosto. Entonces, yo le sujetaba 2 piernas con mucha fuerza. Esta pierna la tenía él suelta, 5 kilos a cada lado, y hacíamos isometría. Yo tenía 2 personas, que eran compañeros que estaban entrando con él, que le quitaban la barra. Yo le decía, ponte en posición, le ponían la barra, contaba 3, 1, 2, 3, y le quitaba la barra. Y él hacía isometría con cierto peso, porque 10 kilos aquí arriba no está fácil, las palancas son mucho más largas, una sola pierna sujetada y la otra pierna en el aire, y hacíamos 1 y 1, y hacíamos 2 o 3 repeticiones y listo. Él sentía que podía cargar una casa encima después de una activación de esa manera. Empezamos primero con los brazos abajo y subiendo al pecho, sube al pecho, sube al pecho, sube al pecho, ya después la barra sola, primero con mancuernas, subimos de peso de mancuerna hasta que llega a 5 kilos. Después que llega a 5 kilos, pasamos a la barra sola, ¿sí? Porque no es lo mismo tener el peso al frente que tenerlo aquí atrás. Y luego la barra sola, los disquitos de 1 kilo a cada lado, 1.5 kilos, y así fuimos hasta que teníamos esto, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio ya muy avanzado, no es para niños, pero se los traje para que lo vieran hasta dónde uno puede llegar con esto, ¿no? Tenemos control de las con este tipo de ejercicio. Aquí tú obligas al jugador a que tenga control de la pierna de apoyo y comienza a trabajar la movilidad de sus caderas. Él no va a tocar el banquito, o si lo toca, que sea este borde, y comenzamos prácticamente nada. Yo, cuando no tienes un banquito, tú simplemente amarras una liga en un extremo y traes la liga y tienes la liga. Entonces le pides a él que él haga el ejercicio y tú sostienes la liga, lo dominas y le pones la liga de repente en un inicio a mitad de los gemelos, a mitad de pantorrilla o de canilla, como decimos criollamente, lo domina, le pones un poquitico más arriba, lo domina un poquitico más arriba y vas a ir viendo que él va a flexionar la rodilla de apoyo, estira la rodilla de apoyo. Vas a ver que las caderas se mueven hacia los lados. Entonces tú lo vas diciendo,
rodilla extendida, la cadera va a ser un desastre, rodilla extendida, hacia este enfoque. Domina la rodilla extendida, ah, bueno, ahora controla la cadera, aprieta el trasero, acomoda la cadera, pero ya la rodilla extendida la corregiste. Pero ¿para qué la haga esto que tienes que hacer? Ah, bueno, los ejercicios que vimos anteriormente, estuvimos fortaleciendo pantorrilla, a pesar de que se ve aquí con camisa amarilla, no todo fue en la misma sesión de entrenamiento, esto fueron sesiones de entrenamiento varias, pero él bajaba con esa ropa. ¿Me entiende? Entonces, uno va llevando al niño con progresión. Ah, yo necesito saltar. ¿Qué necesito para saltar? Necesito fuerza en el cuádriceps, sí, pero ¿qué pasa si no tengo fuerza en el cuádriceps? ¿Qué es el primero que recibe? Ah, los pies y las pantorrillas. Bueno, fortalezco pies y pantorrillas. ¿Qué más necesito para saltar? Necesito que él coordine los brazos y las piernas. Entonces, ejercicio para coordinar brazos y piernas. Cuando yo me empiezo a preguntar qué necesito, qué necesito, qué necesito, yo llego a los ejercicios iniciales, a los fundamentales. Los fundamentales tienen variaciones, creé la base, vuelvo a otro grupo de ejercicios fundamentales para el siguiente nivel. Y así los va llevando uno. Tenemos igual acá ejercicios de movilidad. Esto es de reconocimiento para el niño, dominar la zona lumbar y la pelvis. A veces hacen ellos hiperlordosis, que es la curvatura lumbar. Curvatura lumbar hacia atrás, que se hace así, luego aquí viene la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué hace él? Desde esta postura, yo le digo, despega la espalda y ahora pégala, despégala y pégala, y automáticamente él me mueve la pelvis. Yo le digo, sube la pelvis, baja la pelvis, no me va a entender. Yo le digo, la espalda baja es esta, y se la toca. Necesito que la pegues al piso y que la despegues del piso. Entonces, desde esa postura, él va a empujar hacia arriba y va a empujar hacia abajo, y me hace el movimiento que yo necesito para que la pelvis tenga movilidad y se suelten los ligamentos y las articulaciones y todo tenga una razón de ser. Luego aquí trabajamos los músculos posteriores de la pelvis cuando él tiene que rotar hacia atrás, ¿sí? Y hacia un lado, y es con mucho control, ¿ves? Y ahí lo voy llevando, ¿ves? Y tiene que irle uno enseñando hasta la terminología, qué es flexión, qué es extensión. Ya después tocaba prácticamente que su mano con el pie. ¿Me entiendes? Pero un inicio no va a ser así. Igualmente pasa con este ejercicio ya de frente. Vas a cruzar. Piense que ellos todavía no tienen el control ni la fuerza, entonces uno le va creando ese escenario. Entonces, ¿este ejercicio es de fuerza? No, pero la necesita, sí. Entonces, ¿la está desarrollando? Sí. No hace falta hacer sentadilla para hacer fuerza de pierna. Mira que ha costado todo lo que le cuesta mover la pierna por un lado y por el otro. Tú le pides que suba y baje la pierna derechito y eso es fuerza para él. No tienes que meterle una pesa. ¿Qué sucede? Que la rodilla, mientras más separación tenga del piso, me dice a mí que no está listo. Cuando yo me acuesto, un niño se acuesta y estas rodillas están en flexión, ¿sí? Quiere decir que esos isquiotibiales todavía les falta trabajo, porque ellos son los que me flexionan. Ellos no están estirados completamente. Entonces, hay mayor separación de las rodillas del piso. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecer los isquiotibiales, porque en la fortaleza de los isquiotibiales no los estiro. Si el niño no se toca la punta de los pies, yo no lo gano estirándolo, yo gano fortaleciéndolo, pues son músculos que están acortados por débil. Entonces, los fortalezco y ellos vuelven otra vez a su longitud normal. ¿Sí? Aquí son ejercicios de estiramientos por cruzado, sino unilateral, ¿sí? Aquí estira pierna izquierda y tronco del lado izquierdo. Simplemente son ejercicios que también ayudan a reconocer su capacidad y su control del cuerpo. Aquí está un ejercicio con máquinas de polea, donde está haciendo el famoso remo, el remo descendido, ¿sí? Yo le llamo espalda polea alta, espalda polea baja, pues son ejercicios de tracción. Aquí tiene él un disquito, mira, aquí se ve, tiene solamente un disquito, ¿sí? Solamente uno, y el peso de la máquina que debe, no sé, de repente pesará medio kilo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le pido a él que apoye la rodilla, se ponga en punta de pie y ala.
y voy valorando. ¿Ve? Entonces, ¿qué hago yo? Yo estoy buscando con un ejercicio que originalmente es de espalda, él entienda que todo el cuerpo participa. Entonces, al pararlo en punta de pie, se me activa parte posterior de la pierna, que son los gemelos y pantorrilla, activo el cuádriceps, activo el glúteo, activo la espalda, que es el ejercicio principal, y activo la zona media. Y esta rodilla me da un balance más alto que de tenerlo acá, pues el amor lo complica un poco. Pero esta rodilla aquí me da un balance más alto que está más cerca de su centro de gravedad, por lo tanto él pudiese controlarlo un poquito más. ¿Qué es lo que le cuesta el controlar el resto del cuerpo? Recuerden que si usamos la pesa aquí en el medio del pecho es porque aquí le es más fácil todo. En la medida que tú lo vas alejando del centro de gravedad, cualquier ejercicio se le va a hacer un poco más fácil. Porque ¿qué es el centro de gravedad? Donde se concentran la fuerza y la fuerza de las masas, ¿sí? Entonces, a partir de lo que esté cerca de aquí, me es fácil manejarlo porque estoy ahí cerca. Entonces, no tengo que desplazar tanta masa muscular o masa de mi cuerpo lejos, porque en la medida que yo lo alejo se me complica. Entonces, vamos a poner un ejemplo acá con los lentes. Si yo tengo, este es mi centro y yo tengo este segmento corporal, mientras está aquí es más fácil. Yo me muevo mucho más fácil. Está todo concentrado. Pero ¿qué pasa si yo me alejo? Si yo me alejo, la cosa se complica. Tengo que estar pendiente de estos movimientos que van a hacer que no los voy a controlar. Entonces, por eso todos estos ejercicios pues tienen su lógica en la ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en el gimnasio van y hacen pesas normales. Los niños pueden hacer pesas, sí, pero con este concepto. Conceptos de integración del cuerpo en un ejercicio. ¿Sí? Él todavía me rota el hombro, pero no le presto atención a esto. El peso es bajo. Él lo rota porque está buscando la fuerza y todavía no la tiene. ¿Sí? Pero estoy trabajando con una barrita de la máquina. ¿Sí? Yo le pido al que se siente y me haga con una sola barrita de la máquina y la va a pegar de arriba. ¡Pum! La va a hacer con mucha velocidad. Porque estoy trabajando acá, dominio de un brazo, dominio del otro brazo, activación global del cuerpo. ¿Sí? Y estoy perdiendo. Porque no está levantando 20 kilos, no estoy perdiendo, estoy ganando muchísimo. Porque la vía principal que yo voy a ganar fuerza es la neuronal, no la morfológica. Y ya la morfológica va a llegar en lo que se desarrolle. ¿Sí? Zona media. Aquí vemos pies paralelos, ¿sí? A la altura de la cadera, y yo le pido a él que haga el movimiento de cara en que vieron ustedes ahí que la ajustó. ¿Dónde aprendió el movimiento de cadera? Cuando estaba en el piso con las piernas así, con los pies juntos, y le pedía que pegara la espalda baja y la separara. Pero si yo le digo a él, mueve la cara hacia adelante desde ahí, y no lo ha hecho antes, muy difícil. No saben activarlo. Entonces, ahí los dedos tienen que estar como una garra. Él tiene que alargarse un poco, pero aquí haciendo el ejercicio. Entonces, esta liga es mucho más dura, lo estoy hablando con cierta fuerza constante. Y ya van a ver lo que hago después. ¿Sí? Ahí le cambio yo la fuerza, tiene que estar balanceando. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Yo le dejo recuperar, cambio a una banda de resistencia mucho más suave y ahora agrego lo que uno conoce como perturbaciones. ¿Sí? Una perturbación es que tienes un movimiento y algo te está molestando el movimiento. ¿Sí? Entonces esa perturbación son tracciones constantes de la banda de resistencia. Él todavía se me encorva, pero lo hace a un nivel que yo puedo trabajarlo de inicio. ¿Sí? Ya luego él lo hacía mucho más derecho, pero si tú ves que un niño casi que mete la barbilla aquí, digo, no está listo para eso. ¿Ves? Entonces uno va generando estabilizaciones de esa manera, de la zona media, de los principalmente los abdominales, los oblículos transversos. En una de las clases había visto uno de los niños, creo que era el de Pablo, que tenía demasiado recto anterior trabajado. Eso crea un efecto a nivel de la parte media de la espalda y tú lo eliminas con rutinas de este tipo, con estas características, que eso tiene unas progresiones. Esto es una progresión
inicial un poco más avanzada, eso empieza por isométrico, isométrico luego dinámico, dinámico luego con desplazamiento, desplazamiento ya uno pasa esto, ¿sí? Seguimos con la integración del cuerpo, con fortaleciendo igualmente las pantorrillas, que es lo que me va a facilitar a mí, la pliometría me va a facilitar a mí que corra y se desplace bien. ¿Sí? Entonces, rodilla extendida, yo lo estoy hablando lateral, cuando yo lo hago lateral me traigo la cadera y yo lo obligo a que la cadera la mantenga ahí. Le doy un apoyo con la mano, ¿sí? Pero él está aquí con las pantorrillas arriba y haciendo una fuerza un poquito, no es alta, pero una activación adicional del glúteo, porque él está aquí parado y la cadera se la estoy hablando yo para acá, ¿sí? Entonces, no, mantén la cadera aquí y mantente punta de pie. Y entonces la fuerza aquí él la regula. Entonces, hace fuerza en punta de pie y me activa bien los glúteos, porque es la única manera de mantenerse derecho, porque los glúteos me hacen extensión de cadera. Entonces, él aprieta las caderas, activa las nalgas, entonces se mantiene derecho. Le doy estabilidad con una mano, ¿sí? Pero entonces mi objetivo principal aquí siempre va a ser isométrico, que es una de las fases iniciales del fortalecimiento. Aquí, ¿qué hacemos? Necesito fortalecer los isquiotibiales que le dije, porque él se acostaba y las rodillas estaban flexionadas. Esto es una forma de hacerlo isométrico, ¿sí? Ahí con pelota, hay varias opciones, pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí él está empujando con el talón hacia adelante y con este talón está empujando hacia atrás. Esta pierna empuja hacia atrás, ¿sí? Esta pierna empuja hacia el banquito con el talón y esta pierna empuja hacia allá adelante con el talón también. Entonces tiene dos piernas trabajando con empuje de diferentes formas y aquí vemos que están apoyadas en talón. ¿Ves? Entonces le hago isometría para ir fortaleciendo la musculatura tanto de zona pélvica como de isquiotibiales a nivel isométrico. Cuando uno no tiene la pelota, cuando uno no tiene ligas, cuando no tiene nada, esto es una alternativa. En este caso teníamos todo eso, pero son trabajos que uno va haciendo para el aprendizaje de él. Y fíjese el esfuerzo que él hace para concentrar este empuje hacia adelante, hacia allá, y este empuje hacia acá atrás. O sea, a algunos niños les cuesta más, a otros menos. Y lo que tú haces después de eso es que lo usas la mano, ¿sí? Intensificas con la mano. Él quiere empujar hacia adelante y está hacia atrás. ¿Cuál te interesa a ti? ¿La de adelante o la hacia atrás? Me interesa la de atrás porque es el isquiotibial. Entonces yo en esta pierna le amarro una toalla o le amarro una liga y se la halo. ¿Sí? Y ya después extiende la pierna y que la traiga. Y por aquí hay un montón de progresiones. ¿Sí? Entonces, como ven, no son un montón de ejercicios que tú vas a ver en redes sociales, ni que están de moda, ni mucho menos, pero que con uno solo tú puedes hacer un montón de progresiones, y es lo que yo invito a que hagan. Quédense con 200, 300 ejercicios, pero no tienen que aprenderse 1.200 ejercicios ni 4.000 ejercicios que a veces uno ve en las aplicaciones. Seguimos con zona media. ¿Sí? Aquí tú lo enseñas a respirar. Él respira, enseñas a mantener el peso en ambas piernas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos con los niños? Pues miren, este chipilín tiene 6 añitos. Y esto es un bate. Y ahí lo obligo a la que ale, con una pierna adelante y luego con la otra pierna adelante. Y se tiene por tiempo. Entonces, si tú estás en un campo de béisbol y no tienes nada, ¿qué haces tú? Hay algo que se llama cinta de reata. La cinta de reata es como esta cinta de los bolsos. Agarras una cinta de esa y que los niños halen. La amarras en los tubos del estadio y le pides al niño, halen con fuerza, y van a la con fuerza. ¿Sí? Eso no se va a mover, el tubo no se va a mover, a menos que sea un estadio que la cerca esté mala. El niño va a aplicar fuerza y tú le explicas cómo va a ser la fuerza. Entonces, es fuerza isométrica. Ni el tubo se va a mover, ni el niño se va a mover. Van a estar ahí halando, ¿sí?
La diferencia con esto que yo estoy agarrando es que la fuerza es variable. Yo aflojo, aprieto, entonces el niño está en, este, en ese vaivén, ¿no? En el vaivén de la fuerza. Pero en el caso de que esté amarrada fija, pues tú simplemente la tienes ahí. La quieres hacer variable, pues pon una banda de resistencia de repente fuerte de las verdes para estos niños y que ellos halen. Entonces la banda de resistencia es fuerte, ellos no tienen la capacidad para darle toda la elasticidad a ella, pero la fuerza que ellos van a aplicar va a ser variable. Entonces puede ayudar también. Solo que hay que tener dinero para uno comprar todas estas cosas, ¿no? Aquí ya hablamos con niños igual de balance de piernas. Y aquí es coordinación y sincronización de movimientos, ¿sí? Y este implemento, que es Bosu-Ball, que es la mitad de la pelota grande que vimos al inicio, nos sirve como un trampolín para que él pueda generar ciertos movimientos y ciertos desplazamientos. Yo lo usaba mucho con él. No tengo la referencia para saber si ha mejorado o no mejorado. Usen una cinta métrica y que salte. ¿Ves? Entonces, esta cinta métrica tiene 1.5 metros. Entonces, uno hace este tipo de trabajo y le pones cosas al niño para distraerlo un poco, ¿no? Y que él vea que está mejorando. Todo el mundo le gusta saber si está mejorando o no. Pero el tema es cuando esto se convierte en una exigencia cíclica. Si tú le puedes decir al niño, no mejoré, y lo evalúas a los 2 meses, a los 3 meses. Pero hacerlo cada 3 semanas, como se está haciendo ahorita, no, mira, 3 semanas de carga, una de descarga, y una de descarga te chequeo. Oye, eso sería pensar que las mejoras son lineales cada 3 semanas. Eso sería imposible. No es lógico por ningún lado. Entonces, al inicio de los niños, 2 meses, 3 meses y evalúas. Y a los peloteros que están en proceso de firma, 2, 3 meses y evalúas. Que tienen chequeo constantemente, no puedes pelear con eso. Tienes que llevarlo a chequeo. Pero no lo estreses en entrenamiento con evaluaciones constantes. Porque eso es frustrante. O sea, no pueden someterte a una evaluación constante y una presión constante de un chequeo. Deja que él disfrute su práctica, que él disfrute la pelota. Por un lado podemos decir, no, el béisbol hay que disfrutarlo. Por otro lado, te estoy dando látigo, de que no ha mejorado. Así nadie disfruta. Entonces, las evaluaciones tienen sus momentos. Y si te está tocando chequeo donde los tipos están cargados, lastimosamente tienes que decir al scout, están cargados, ¿lo quieres ver así? ¿O no? Y ya, hay momentos en los que tú tienes que proteger a tus peloteros y no rendirle pleitesía a los scouts. Que ellos sepan qué tienes tú y cómo lo haces tú y ya, y te vas a conseguir con esto. Pero eso sí, el día que venga, que tú digas tus peloteros están listos, tú muestras unos tipos que están como una guillotina, que cortan todo, ¿no? Cuando los niños tienen problemas en posiciones de pie, simplemente trabaja acostado. Que no se suda acostado, pues hagamos una sesión de 1 hora acostado, que van a salir con la camisa mojada. No tienen control, simplemente hacen todo acostado. Rotaciones de hombro, bíceps, tríceps, espalda, todo lo pueden hacer acostado. ¿Sí? Aquí está la brisa fuerte. ¿Ok? Es lo que hemos venido hablando desde hace un tiempo, desde la charla que comenzamos. Todavía hay países donde las ligas no las están usando. Hay mucha gente con bajos niveles de capacitación que piensa que las ligas van a lesionar y gente que de una u otra manera tiene en su responsabilidad un montón de niños y un montón de padres que evidentemente les van a creer y cuando dicen semejantes locuras, pues eso se multiplica y es difícil transformar ese tipo de pensamiento. Entonces ya sean multiplicadores de que las ligas no dañan a nadie y que si un niño no puede mantenerse de pie trabajando con calidad, simplemente acuéstalo, lo acuestas. En el caso de máquinas, tenemos acá ejercicios de máquinas donde, ¿qué me interesa a mí aquí? Uno, miren el pie como baila para todos lados. Lo rota hacia afuera. Él tiene aquí 1 o 2 barritas, no recuerdo, pero es poco peso. ¿Sí? Y la repite constantemente. ¿Qué hice yo? Pedirle a él que controlara su pie, no me interesa la carga. ¿Está fortaleciendo el cuádriceps? Sí, lo está fortaleciendo. Con poco peso, sí, pero está haciendo un montón de repeticiones.
de dos en dos y hace 10 series. He tenido sesiones, ya él está grande también y está en proceso de beca. ¿Qué sucede? Que tú puedes tener una sesión de solo este ejercicio para cuádriceps isquiotibiales, una hora trabajando esto y al día siguiente tener piernas para trabajar. Solo que haciéndolo bien, haciéndolo con recuperaciones, con estiramientos, para que estas personas puedan mejorar. Hay sesiones de entrenamiento donde tú puedes hacer 200 repeticiones, 300 repeticiones de esto, y al día siguiente tienes piernas, porque la resistencia es baja y estás enfocado en algo muy neuronal, no en algo tanto muscular. Pero que muscularmente va a tener un efecto, sin duda que va a tener un efecto, pero este tipo de trabajo van a fortalecer ligamentos y tendones en movimientos que tú vas a variar la velocidad, no varias la resistencia, pero varias la velocidad y varias el control con la velocidad, ¿sí? Entonces son trabajos que los puedes hacer. Este muchacho aquí, él tenía aquí como 12, 13 años, y él debe tener como 17 también. Es este mismo. Aquí vemos un trabajo de bíceps, pero ya integrando todo el cuerpo, ¿sí? Aquí tenía como 12, 13 años y estaba empezando trabajo de ligas y pesas. Entonces ven que él sube el hombro, luego hace bíceps, todavía no lo controla. Entonces, ¿qué hago yo? Yo busco que él no parta del reposo, porque partir del reposo es más forzado, necesitas más control. Estoy parado quieto y tengo que hacer bíceps o tríceps, lo que sea, necesito mucho control. Pero si yo parto de el salto me genera una energía que yo puedo aprovechar para hacer otro movimiento. Entonces, los saltos, cuando uno empieza con las pesas, ayudan mucho. Vamos con la tarea, señores, a terminar ya por hoy. Habían recibido un papel, ¿sí?, que tiene una identificación de ejercicios del 1 al 15, ¿sí? Y tienes la oportunidad de crear en función de lo que tú quieras hacer. Si quieres hacer debilidad de escápula, debilidad de hombros, debilidad de piernas, mejorar fuerza de miembros superiores en general, selecciona cualquiera de estos cuatro casos, ¿sí? Tienes esa hojita, no sé si déjame salirme aquí de pantalla y poner aquí para que ustedes saquen su hoja y nos podamos ver un poco, ¿no? En esa hojita, ustedes van a tener la opción de ver que puse 15 ejercicios. ¿Sí? De esos 15 ejercicios hay una clasificación. ¿No estás viendo? Dime, Alex. Ok, Ray. Saludo. Saludo, cuéntame. Ray, me oye, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ajá. Sí, es que esa parte ahí donde hice tarea, eso no está aquí. No. Eso lo pongo yo para explicarle. Eso no está ahí. Ustedes tienen una hoja que tiene un cuadro que tiene los ejercicios del 1 al 15, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Los ejercicios del 1 al 15 tienen un rectángulo abajo donde dice peso corporal, dice gym. Si lo ve, en esa tabla, quédate en esa tabla. Déjame yo ponerla aquí ya. Para explicársela y ustedes la vean acá. Bueno, algunos la tienen, otros no la tienen impresa. Si quieres, lo puedes por hoja. Son cuatro. Lo voy a poner en pantalla para que lo podamos ver. Ya va. Son cuatro hojas, la última prácticamente tres hojas, porque la última no. Sí, la última no. Es la que dice observaciones y ahí no, esa página salió, está casi en blanco completa. Está en blanco, sí, esa ya les voy a explicar eso. Sería tres hojas. Voy a aquí. Vamos a ver aquí. Alan, eso se envió por correo, Alan. De todas maneras, la vuelvo a enviar. A las personas que no tengan esa, por favor, avisen para que
Por favor, contactan a José Pico para que se las envíe por correo con el amigo José Pico. Se enviaron por correo y se envió por WhatsApp, creo yo también, José. Enviaste todo en una lista por WhatsApp, ¿cierto? Se envió un enlace a Drive para descargar por WhatsApp. Creo que también se hizo así y no se hizo sí, por llegaron. Correo. Por ambos lados llegaron. Por ambos lados, ¿verdad? Entonces, el correo de José Pico, no sé si lo puedes colocar ahí en el chat, José, para que ellos lo anoten y lo agreguen de modo que no llegue a spam el mensaje, ¿no? Bien, para la semana que viene, ¿qué tenemos? Para planificar, aquí está, se envió por WhatsApp, sí. Si quieres, coloca aquí tu correo, José, para que esas personas, pues, te escriban o algo y se le vuelve a reenviar, pero por WhatsApp en la lista de difusión se envió eso. Bien, cuando nosotros vamos a planificar, tenemos que tener presente los materiales que tenemos. A partir de que uno empieza a planificar, ah, bueno, yo cuento con un TRX, con unas ligas, con unas pesas, con una mancuerna, con balón medicinal, que es lo que yo tengo. A partir de ahí yo digo, bueno, voy a fortalecer qué grupos musculares, ¿sí? Yo sigo, bueno, bíceps, tríceps, espalda, pierna, ok, me voy con los grupos musculares, con estos materiales, y yo comienzo a organizar. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero? Que en función de esto que hemos visto durante toda la clase de hoy, que son puros ejercicios, que lo han visto tanto con implemento, sin implemento, con barras, con mancuernas, con peso corporal, ustedes seleccionen alguna debilidad. Yo voy a hacer un plan de entrenamiento con debilidad de escápula. Voy a hacer un plan de entrenamiento con debilidad de hombro, con debilidad de pierna, para mejorar fuerza de miembros superiores en general, ¿sí? Entonces, a partir de la selección, yo establezco un criterio. Ese criterio está orientado por el material que yo tengo. Ah, ¿cuáles son yo tengo? Bueno, tengo peso corporal, tengo mancuerna, tengo ligas y tengo posibilidad de ir a un gimnasio. Y entonces, con peso corporal voy a hacer 3 ejercicios, con mancuerna voy a hacer 4 ejercicios, con ligas voy a hacer 4 ejercicios y con el gimnasio voy a hacer 4 ejercicios. Si yo selecciono escápulas, yo tengo que buscar 3 ejercicios de escápula que sean con peso corporal. Voy a buscar 4 ejercicios de escápula que sean con mancuerna, voy a buscar 4 ejercicios de liga y 4 ejercicios que yo haga en un gimnasio, con máquina o con lo que sea. ¿Qué puede pasar? Que el ejercicio de peso corporal, yo tengo un solo ejercicio, pero tengo de ese solo ejercicio la progresión 1 y la progresión 2, ahora tengo 3 ejercicios. ¿Sí? Un solo ejercicio de base con 2 progresiones. O puedo tener 3 ejercicios diferentes. Y cada ejercicio tiene unas progresiones diferentes. ¿Sí me explico? ¿Me estoy explicando con esto? Sí, tenía un poquito de duda. Era en la cantidad que estabas estableciendo de ejercicios. Me estoy dando cuenta que sí, que lo dice aquí, peso corporal 3, mancuerna 4, ligas 4, gimnasio 4, creo, ¿verdad? Sí, aquí esta línea, esta línea aquí te dice la cantidad, ¿me explico? Claro. Sí, lo ¿Sí ves? Sí. Entonces, cuando yo defino los 3 ejercicios, yo puedo tener ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, no pasa nada, puedo tener ejercicio 1, ¿no? Progresión 1 y progresión 2, y ya tengo los 3 cubiertos, ya tengo ejercicio 1, progresión 1, progresión 2. O tengo ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Como ustedes quieran, no hay problema. Ahora, ya seleccioné el ejercicio. ¿Cómo lo voy a empezar a hacer? Ah, bueno, explica lo de la progresión, por favor, Ryan. Cuando establece lo que, cuando dice progresión, pon un ejemplo, si puedes, ahora mismo, rapidito. Ejercicio, progresión, ejercicio. Es esto, la progresión fue lo que vimos al inicio, disco, barra, mancuerna y luego cambio de piernas. Ok, ok. ¿Sí? Esto es el mismo movimiento, él hacía el mismo ejercicio aquí, solo que lo hizo con un disco, lo hizo con una barra, lo hizo con mancuerna y luego hizo una variación con movimiento de pierna. Esto es una progresión. Progresión, podríamos definirlo un sinónimo como de variante. ¿Podría ser variante del ejercicio? Variantes del ejercicio. Ok, ok.
Entendido. Entonces, cuando yo selecciono los tres ejercicios o el ejercicio base y las variantes del ejercicio, por implemento, tengo cuatro implementos, yo voy a definir cómo voy a comenzar el ejercicio. Voy a empezar el ejercicio 1, lo empiezo isométrico y luego lo hago isotónico o lo hago concéntrico. Lo hago en función de lo que yo quise. Aquí falta una línea que yo la tenía en Excel, pero aquí no la veo. Perdonen aquí el error de la línea esta, ¿sí? Entonces, cuando yo lo defino, yo coloqué aquí con una X. Los ejercicios de peso corporal los voy a empezar a hacer isométrico. Los de mancuernas los hago isotónico, que es concéntrico y excéntrico. ¿Qué es isotónico? Cuando yo subo y bajo. O me muevo hacia un lado y regreso. Concéntrico, que nada más yo me la das, subo, me quitas la pesa, bajo, me la das, subo, me quitas la pesa, bajo. Eso es concéntrico. Subo, me das la pesa, bajo lento. Me quitas la pesa. Subo, me das la pesa, bajo lento. Me quitas la pesa. Subo, me das la pesa, bajo lento. ¿Sí? Eso es excéntrico. ¿Ok? Y el isométrico simplemente es sostenerme. Entonces, yo voy a definir qué voy a hacer yo con el ejercicio. Ah, no, lo voy a hacer excéntrico, lo voy a hacer concéntrico, lo voy a hacer isotónico, que es la combinación de estos dos. No, lo voy a hacer isométrico, ahí me quedo. Háganlo como ustedes quieran en función de lo que decidan hacer. No vayan a pensar que está bien o que está mal. Ahorita no se trata de eso, se trata de escribir. Escribe. Si está bien o está mal, el otro fin de semana lo vamos a ver. Pero simplemente escribe. ¿Ok? Simplemente desarrolla tu idea. No te preocupes si eso está bien o está mal. Insisto. No se trata de que tú me demuestres a mí que tú sabes. Se trata simplemente de que tú escribas. Y cuando yo analice lo que tú escribas y cuando analicemos todo lo que tú escribiste, va a ser para hacer una construcción de un conocimiento. No es para ponerte en una posición de poco aprendiz o de muy aprendiz. Simplemente es reconocer dónde está la mejora y la optimización del plan de entrenamiento. Es reconocer la optimización. Tienes un plan en un nivel, vamos a llevarlo a otro nivel. Eso es todo. Entonces, desvístanse de pena, desvístanse de prejuicio, desvístanse de todo y vayan desnudo a escribir sin nada en la mente que sea limitante, ¿ok? Simplemente escriban. Y con estas características. Tres ejercicios de este, cuatro de este, cuatro de este, cuatro de este. Los voy a hacer isométricos todos, hazlo isométricos todos. ¿Quieres hacerlo isotónico todo? Hazlo isotónicos todos. ¿Quieres hacerlo el mismo ejercicio? ¿Lo quieres hacer isométrico en la fase 1, isotónico en la fase 2 y quieres agregar fase? Agrega fase. Siéntete libre. El requisito mínimo es este. Ejercicios por peso corporal, por mancuerna, por liga y por gym. Y decirme si lo va a hacer isométrico o isotónico. Y decirme cuántas series y cuántas repeticiones. Más nada. Si quieres agregar, no, bueno, el primer mes lo hago aquí, el segundo mes lo hago aquí. Eso lo vamos a ver ese fin de semana. Si lo quieres agregar, excelente. Siéntete libre de hacerlo. Si no lo quieres agregar, no pasa nada. Con que me llenes esto, estoy conforme. ¿Ok? Piense. ¿Cuáles son los ejercicios, series y repeticiones, el tipo de tensión muscular? Y puede que tengas progresiones del ejercicio, puede que no las tengas, ¿sí? ¿Cuál es la progresión de metodología? Pueden ser todas o solo unas cuantas, es eso. Usé la mancuerna, usé la barra, usé poleas. Esa es la progresión metodológica del ejercicio. La progresión del ejercicio es subía una mano y la otra bajaba, o se iba al frente, bajaba la mano y esta subía. ¿Sí me explico? Es esto. Esto es una progresión. Por ejemplo, volvemos otra vez a esto. Comencé sin peso, por acá empecé sin peso en el piso, ¿sí? Fortaleciendo. Luego que fortalecí un tiempo con variantes de ejercicio, pasé a este nivel y luego pasé a este nivel. ¿Sí? Esas son progresiones. Entonces, entender que yo tengo un ejercicio base para fortalecer una musculatura son las variantes que puedo hacer. Ah, bueno, dentro de este ejercicio,
La variante 1 es isométrico, la tensión. Es una variante isométrico ya. La variante 2 es isotónico, sube y bajo. La variante 3 le suelto una pierna. La variante 4, la pierna que le suelto tiene que pegar el glúteo al talón o el talón al glúteo y vuelve a bajar. Talón al glúteo y vuelve a bajar y sostiene aquí isométrico. Entonces, es el mismo ejercicio con diferentes variantes, ¿sí? No, me estoy explicando aquí con esto. ¿Se entiende? O hablo muy rápido. Vamos a ver. Ok, Ryan. No, esto lo revisamos la semana que viene. Eso no, no me lo envíen, por favor. La clase hoy se va a enviar. ¿Dónde tengo yo aquí? Aquí está el asunto. Este ¿Se trabajo entiende? semana, ¿verdad, Ryan? ¿Ah? Este trabajo es de una semana. Mira, lo que yo coloqué es que me coloquen los ejercicios. Si es de una semana o dos, si tú lo quieres agregar, perfecto. Pero con que me rellenes esa tabla está bien. Lo que no quieres limitar, si tú sabes y quieres agregar una semana completa, agrégala. Lo que quiero es que me seleccionen los ejercicios primero, porque con la selección de los ejercicios y la progresión que tú coloques, a partir de ahí vamos a hacer una planificación de una semana o de una sesión de una semana, de un mes y de un año. Vamos a ver lo que es un microciclo, un mesociclo y un macrociclo, pero con la Okay. planificación de ustedes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, señores, relacionada a los ejercicios o a la clase? Alex, si tienes más dudas, pregunta con confianza. ¿Alguna otra persona que tenga dudas? Dime. Entonces está como eso que vamos a llenar en eso que se está viendo ahí, en esa segunda página. Estaríamos entonces llenándola en la tabla, en la última tabla. Mira. O no, básicamente es identificar Esta los... tabla, Ajá, ahí. esta tabla va a ser utilizada para ir llenando semana a semana según los ejercicios que yo utilice, ¿sí? Ok. Lo primero que yo quiero es que tengan los ejercicios, ¿ok? Esos Perfecto. Ok. ejercicios los puedes tener aquí, los puedes anotar aquí si tú quieres. Ah, bueno, tengo que anotar tres ejercicios de escápula. Ah, los puedo anotar del 1 al 3 aquí. Tengo cuatro de mancuerna, de los cuatro de mancuerna yo los puedo anotar aquí. Sí, no hay problema. Lo que quiero es que seleccionen los ejercicios. Y Okay. después de eso, la otra semana vamos a ver cómo se hace esto. ¿Ok? Ah, claro. Okay, entendí. Listo. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No. Jonathan. Jonathan, te escucho. Sí, buenos días para todos y bendiciones. Buen día, hermanito. Amén. Igual. Yo tenía una duda. Los ejercicios que Cuéntame. mostraste hoy, que funcionan para todo el cuerpo, porque lo estás manejando todo desde un punto de vista donde tú manejas todo el cuerpo. Yo trabajo con un niño en la mañana en el gimnasio. Y antes, porque no tenía este conocimiento, yo trabajaba músculo aislado. Trabajaba de espalda, trabajaba el tríceps, trabajaba y así. Varios días la día de la semana completo, pues. Okay. Entonces, yo quería saber si aparte de eso debería hacer estos ejercicios o estos ejercicios los suplanto por lo que estaba haciendo anteriormente. Puedes agregarlo como una variante. O sea, si tú vas a hacer polea alta, ¿sí? De espalda, tú puedes poner al niño en vez de sentado, ponlo de pie con una pierna delante y una pierna atrás y que lo haga un solo brazo. Va a fortalecer igual, pero va a tener que usar su cuerpo. Porque partiendo del concepto de lo que no se usa, se atrofia. Si tú no usas la coordinación, se atrofia la coordinación. El niño necesita coordinación y necesita fuerza. Si un ejercicio de fuerza te ofrece a ti la oportunidad de que lo hagas algo coordinativo, perfecto, hazlo coordinativo. Y la coordinación no entendida como un desplazamiento pensado, sino la coordinación como el control del cuerpo, ¿sí? Entendiendo que tienes que coordinar una serie de órdenes.
Ah, bueno, tengo que poner esta pierna aquí, este pie aquí, la pelvis de esta manera, mi espalda de esta manera. ¿Sí? La coordinación como un comando de órdenes simultáneas para hacer un ejercicio, un grupo muscular. Pero que si no logro organizar el resto del cuerpo, este ejercicio no lo voy a poder hacer bien. Entonces, lo puedes tener como un complemento y que él vea variante. Tú dices, mira, ¿sabes qué? La serie 1 sentado, serie 2 parado con piernas paralelas o en sentadillas, si es polea alta y no te da la altura. Y 3 de rodillas en el piso y el otro pie adelante. ¿Sí? Entonces tienes el mismo ejercicio con variante. A dos manos puede ser en sentadilla, en posición de sentadilla, pero no está sentado en el banco, sino lo pone en posición de sentadilla y que haga el remo polea alta. Y luego lo pones con una rodilla en el piso o las dos rodillas en el piso y ya a una sola mano. Entonces tú le das el mismo ejercicio, el mismo patrón de movimiento, el mismo grupo muscular, pero con diferentes variantes, porque le enriquece el control motor al niño. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista neuronal, el orden descendente es así. Mayor control motor, mancuernas. Mediano control motor, barras. Prácticamente cero control motor, las máquinas de polea. Pero para los niños necesitas tener, para empezar, máquinas de polea, barras y después mancuernas. Okay. Porque ellos empiezan con cero control motor y las máquinas de polea te ayudan porque ellas te dicen el movimiento. Ya después que él ha ganado un poquito de fuerza, un poquito de control motor en esa tensión isotónica de ida y vuelta, a la barra mancuerna. Entonces, es jugar con todo eso en función de lo que tú puedas hacer y de lo que el gimnasio te brinde en cuanto a implementos se refiere. Y si tienes los pesos para subirlos progresivamente. Que ya en el próximo curso va a haber un curso de fuerza más avanzado donde vamos a explicar las progresiones de los pesos y todo esto. Y entonces ya ahí entenderían cómo hacer este tipo de planificaciones y las progresiones de los pesos que se hacen. Y porque hay mesetas en el rendimiento deportivo. Pero no sé si respondo tu pregunta de esa manera o hay más inquietud, Jonathan. Sí, no, sí me la respondiste. Tengo otra pregunta. En la mañana yo estaba en el gimnasio con el niño, pero tengo otros niños que no trabajan en el gimnasio con ellos, sino estaba con ellos en la tarde. Y con el niño también trabajo en la tarde en el play. Ya, si yo trabajo con los niños, con ese niño en la mañana y hago todos esos ejercicios y lo llevo para en la tarde para el play, en el play no tengo que trabajar fuerza con él a absoluta. Ya fuiste al gimnasio en el campo, sacarle provecho a otra herramienta corporal. Si ya trabajaste fuerza, le trabajas movilidad o le trabajas velocidad o en función de la planificación que tenga. Si trabajaste fuerza de miembros superiores o fuerza de miembros inferiores, predominante. ¿Sí? Si predominó la fuerza de miembros inferiores, puedes sacarle provecho a ejercicios de salto o otra cosa. Si sí, exacto, trabajaste miembros superiores, pues dime. Sí, porque, exacto, pregunto porque sabes que antes hay un mito donde dice, no, si trabajaste gimnasio en la mañana, no puedes trabajar ningún tipo de fuerza en la tarde porque vas a cargar al muchacho, y entonces por eso te pregunto. Mira, el tema es el tipo de fuerza que trabajes. Si todo lo trabajas con fuerza resistencia, que son un montón de repeticiones, hasta dejarte con la lengua afuera en la mañana y lo haces en la tarde, es absurdo, no vas a reventar muchachos. Pero si tú me estás trabajando fuerza resistencia en la mañana, en la tarde no vas a tener fuerza explosiva. Pero si quieres trabajar las dos fuerzas, trabaja en la mañana tu fuerza explosiva en el gimnasio y en la tarde me hace fuerza resistencia. Pero ¿qué va a pasar? Si me hace fuerza explosiva de piernas, en la tarde me trabaja fuerza resistencia de miembros superiores, no pasa nada, con sus bandas de resistencia. ¿Ah, que vas a hacer eso todos los días? Ah, ya hay que cambiar. Eso lo puedes hacer 2 veces por semana y no te va a pasar nada, 3 veces por semana, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y con variaciones de ejercicio. Pero si necesitas trabajar todos los días y pagaste un gimnasio, vas a ir todos los días, trabaja todos los días en el gimnasio. Te recomiendo que trabajes todo el cuerpo completo, un solo ejercicio. Sí, que eso también lo voy a explicar en el próximo curso, cómo trabajar las pesas todos los días. De hecho, hay un video gratuito en mi canal de YouTube de cómo trabajar las pesas todos los días, todos los grupos musculares.
y trabajas todos los días todos los grupos musculares, y ese muchacho va a salir fuerte todos los días de todo el cuerpo y puedes trabajar lo que te dé la gana en la tarde. Eso sí, si trabajas fuerza resistencia, estás frito, que es el error que se está cometiendo. Están trabajando mucha fuerza resistencia y están trabajando no en la potencia de la capacidad del sistema de fuerza resistencia, sino en la capacidad. No en la potencia, sino en la capacidad. O sea, si el cuerpo te da 30 repeticiones, dale las 30 repeticiones que así mejoramos. Y no es así. Tú puedes trabajar con 10, 15, 12, 18 y vas a mejorar. Y no revientas al muchacho. Es como agarrar un carro y todos los días meterle 100. Y es lo que corre, lo vas a fundir. Entonces, va a depender de cuál es el objetivo a largo plazo. Mi objetivo a largo plazo es que yo mejore la fuerza en un 25%. Y lo quiero hacer en 4 meses. Entonces ya el 25% de esa fuerza, la experiencia te va a decir si lo puedes mejorar o no lo puedes mejorar. ¿Cuántos kilos representa ese 25% en cada ejercicio o en cada grupo muscular? Entonces, si vas a lograr eso, te ubicas más en las cosas que tienes que hacer, porque hay más elementos que la fuerza para trabajar, entendiendo fuerza como bandas de resistencia y liga y los ejercicios tradicionales. Fíjate que aquí yo mostré un montón de ejercicios que si bien incluyen fuerza, el impacto es muy bajo. Tú haces 5 o 6 repeticiones de ejercicios de este tipo en el gimnasio y en la tarde tú puedes hacer otro grupo de ejercicios tranquilamente, diferente. O al revés, trabajas en tu gimnasio tu fuerza full y este tipo de ejercicio lo puedes trabajar en la tarde tranquilamente. Cuando hablo de pesa full, no hablo de que le saques la chicha, sino que los objetivos que querías de fuerza, bien, lo trabajas bien. O sea, si yo quiero trabajar bíceps con calidad y no fatigarlo, yo hago 50 repeticiones de bíceps, las voy a hacer 15 de esta manera, 15 así y 20 de esta manera. Y voy a hacer un solo ejercicio o voy a hacer dos ejercicios de bíceps. O sea, no hay una receta única. Por eso la respuesta a veces no es tan fácil como la pregunta y la respuesta a veces no se adapta al nivel de la pregunta porque la lógica del entrenamiento te da un abanico de opciones. No hay una sola vía, te da un abanico. Cuando tú decidas de ese abanico cuál opción quieres, entonces la lógica sobre esa decisión es la que tiene que predominar. Y la lógica te la da la fisiología del ejercicio y te da la periodización del ejercicio que es basada en la fisiología. Y la fisiología basada en bioquímica. Entonces tú dices, bueno, si yo trabajo repeticiones hasta el fallo muscular al día siguiente que tengo, un pelotero es baratado. Voy a trabajar hasta fallo muscular, me conviene. Ahorita en esta etapa lo voy a hacer. Ah, sí, lo voy a hacer. Yo trabajo hasta fallo muscular un mes, pero eso modifica mi sesión de entrenamiento constantemente. Y hasta el fallo muscular, ¿a quién se lo voy a hacer? Yo lo hacía con peloteros profesionales recién firmados. Al niño, ¿tiene sentido meterle eso hasta el fallo muscular? No tiene sentido porque fisiológicamente ya vimos que él no está apto para fuerza resistencia. Él está más para fuerza explosiva o fuerza de base, que la fuerza de base tiene un concepto de fuerza resistencia de fondo un poquito, porque tienes que repetir para mejorar, pero vas a repetir con descansos largos, que es donde la fuerza resistencia desaparece, porque el descanso te la elimina. La fuerza resistencia es trabajar sobre fatiga, mientras que la fuerza resistencia de base es trabajar sin fatiga, pero trabajar con repeticiones relacionadas a la fuerza resistencia, que son por encima de 15 o encima de 12. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es fuerza resistencia? Porque la recuperación, en vez de ser de un minuto, de minuto y medio, tú metes recuperaciones de 3 a 5 minutos. Entonces, depende de la edad del muchacho, depende del objetivo, de la debilidad que él tenga. Si el niño está desnutrido, le puedes meter comida todos los días. No le vas a meter comida un día sí, un día no, porque la cae mal. No, le metes comida todos los días, pero ¿qué va a pasar? Se la vas metiendo por dosis. Porque si está desnutrido y le metes un plato de sopa, el tipo se te va en vómito, porque su cuerpo no está listo. Entonces, lo necesitas, sí, pero entonces, ¿cómo metes las dosis para llegar a la consolidación del objetivo? Es el reto, ¿no? Conforme y respuesta. Sí, muchísimas gracias, Ray. Ya entendí perfectamente. Dale, hermanito. Por aquí hay varias preguntas. No sé si tienes por ahí otras, Gabriel. Las planillas con José Pico, que las manda por WhatsApp, por favor, para que le escriban a él.
Esto no me lo tienen que enviar, sino simplemente lo hacen, lo tienen en su casa. Sugerencia para que el niño empiece pesas 13, 14 años, ¿cuándo? Mira, si es una persona que sabe, con 8 años ya un niño puede empezar a levantar pesitas de un kilo y enseñarle movimientos, movimientos relacionados a las pesas, ¿sí? Porque a un niño de 8 años no le puedes meter una sesión de una hora, le mete una sesión de 15, 20 minutos y ya lo introduce. Con 13, 14 años, está en pleno proceso hormonal, métele pesas como decimos nosotros, métele pesas como el demonio, pero con conciencia y con lógica. Pero tranquilamente, esa edad con pesa. Mira, el niño, ese niño que yo tengo y mostré en los videos es de 12 años. Y yo tengo niños haciendo pesas hasta con 11 años, que los papás los liberan y se les quita el miedo. Pero yo tengo un niño de 10 años y me lo dejan y le meto pesa. Solo que con estos conceptos que ustedes están viendo. Los descansos varían. Los descansos varían dependiendo de las repeticiones. Si trabajo menos repeticiones, los descansos pueden ser más cortos. Si yo trabajo con intensidades bajas, como normalmente uno trabaja con los niños. ¿En qué momento entrena la técnica? ¿Esto quién me lo mandó? Pueden hacer la pregunta por micrófono para entenderlo. Ah, ese fui yo. Ah, ok. ¿La técnica con qué? Estamos hablando de entrenar en la mañana y en la tarde de fuerza. Correcto. Y a veces se nos olvida de que todo el tiempo queremos fortalecer al muchacho y no hablamos de que la simplicidad de entrenar al niño nos da mejor resultado. Y meter a esa edad, enfocarnos, pues digo yo, ese es mi criterio, enfocarnos en fuerza todo el tiempo. Por querer traer los 14 a los 12 o los 18 a los 14, se nos olvida a veces trabajar la técnica. Donde más se enfoca el scout cuando los va a ver. Porque como tú acabas de decir, yo puedo ver un niño que está cargado, pero si veo que su técnica es la correcta, yo digo, voy a hacer el seguimiento hasta cuando el niño descargue. Entonces, es como tú dijiste, hacer una buena periodización del entrenamiento y llevar una preparación, una planificación bien hecha. Entonces, por eso te pregunté, o sea, ¿en qué momento se puede entrenar la técnica? Pues si entrenas tanto en la fuerza en la mañana y fuerza en la tarde. ¿Me entiendes? Porque yo por lo menos no aplico el trabajar con pelotas fuertes, pelotas pesadas, ni con como usan en Venezuela, que agarran y meten dos semanas las pelotas de softball en agua y le meten clavo y después se las tiran a un niño de 14, de 12 años, 13 años, porque que agarre fuerza en el bate. Y al final lo que está destruyendo la técnica. Entonces, a mi parecer, pues trabajar lo que vayas a trabajar en el gimnasio y luego tu técnica bien hechecita, porque es lo que ven los scouts. La técnica de cómo se desenvuelve el muchacho y cómo ataja un rolling, cómo batea, cómo lanza. Esa es mi opinión ahí. Sí. Fíjate algo. Ahí lo que el cuerpo es capaz de hacer es asombroso, siempre y cuando uno lo sepa hacer. Si uno estuviera en un deporte de halterofilia y tú vas a unas competencias olímpicas, esos tipos no entrenan una vez al día, entrenan todo el día. Quiere decir que pueden hacer fuerza todo el día, pero ¿hacen lo mismo? No. Si un tipo está entrenando para triatlón, él entrena resistencia todo el día, todos los días, durante varias sesiones al día, y te hace natación, te hace ciclismo y te corre. ¿Dónde está la clave de esto? En que no todos los días va al 100%. Y es el error que se está cometiendo en nuestro entrenamiento en béisbol, que todos los días queremos ir al 100%. Si ese día te toca correr 100 metros plano, una sola repetición, tú vas a dar el 100% en ese 100 metros plano y ese es tu entrenamiento del día y ya te fuiste a tu casa. No tiene que ser sinónimo de entrenamiento salir con la lengua afuera, es hacer algo bien hecho. Entonces, el tema es contextualizar. Si yo trabajo la fuerza en la mañana, la puedo trabajar en la tarde, sí, el cuerpo te va a responder. Lo que tú dices, Gabriel, si yo trabajo la fuerza en la mañana y trabajo la fuerza en la tarde, ¿en qué momento meto la parte de béisbol? Porque es una decisión ya personal. Si quieres trabajar fuerza porque están todos débiles y le quieres meter fuerza y deja el béisbol para después de un mes, es una decisión personal. Y no está mal si lo planificas bien. Porque de repente están tan débiles y que no tienen para coordinar, que no tienen para correr, que no tienen para lanzar
y es como que le metas una dosis de fuerza para poder empezar. Si tienes un grupo de niños que no saben nada y que no han hecho nunca nada. Si tienes un grupo de niños que van bien, pues meterle su fuerza en la mañana y le metes su práctica en la tarde, o le metes su práctica en la mañana y las pesas en la tarde. El tema es que si tú hiciste fuerza explosiva en la mañana, por ejemplo un catcher, le meten en gimnasio fuerza explosiva porque el tipo no se para rápido. Y después en la tarde le metes 300 bloqueos, lo que hiciste en la mañana lo botaste. No tiene sentido. Ahí están los errores, en la combinación de los procesos de entrenamiento. Si yo hice fuerza explosiva en la mañana con un catcher y voy en la tarde a trabajar con él, parte técnico-táctica, o me hace movimientos explosivos a las bases con buena recuperación, con unos cuantos lanzamientos y no más de 20 repeticiones en global, 10 lanzamientos aquí, 5 para allá, 10 para acá, saben, no mucho, y yo transfiero un poquito esa fuerza explosiva, así que se puede hablar de transferencia en ese momento, y ya lo demás que reciba, o que batee full, o que haga otro tipo de trabajo relacionado a sus movimientos de catcher, pero que no tenga que ver con peroles ni con nada, porque yo necesito conservar esa fuerza explosiva que trabajé. Pero si yo trabajo fuerza explosiva en la mañana y en la tarde vengo y le meto bloqueo y que vaya aquí, que vaya acá y le mato las piernas, simplemente le acabé el trabajo de fuerza explosiva. Entonces, saber esa combinación es la clave. Que los niños van a mejorar, como lo he dicho siempre, los niños cuando lo hagas mal van a mejorar. El tema es que a largo plazo, ¿para dónde vas? La proyección no es la solución ahorita, la solución a largo plazo, ¿a dónde es? Que los niños hacen un montón de ejercicios con los peroles puestos porque es la metodología y todo lo que se está haciendo. Esa es la vieja escuela. ¿Funciona? Funciona. Pero si hay cosas mejores, o sea, si yo voy para Costa Rica, como dije la otra vez, si voy a Costa Rica, tengo una bicicleta, tengo un carro, me voy en carro, no me voy en bicicleta. Hay metodologías que ya son una bicicleta hoy en día. Que el niño se divierta, es importante. Dime, Alex. Sí, Ryan, esto es un ejemplo básicamente de comentarios que yo he hecho, nada más y nada menos de nuestro Carlos Baelga. Y Carlos Baelga decía que cuando él iba a batear, él bateaba dos cajones, quizá de bola, 40 por cada cajón. Entonces, él decía que no podía, tú sabes, ver o trabajar a muchos peloteros con cientos de por varios cajones, entiéndase, 5 y 6 cajones de 40 bolas, 200, que él decía que él lo que necesitaba trabajar eran 60 swing, 80, quizás máximo 100 en un día de trabajo, que para eso él era suficiente. Porque es lo que su objetivo era, hacer swings de calidad, técnica, swings de calidad. Sí, pienso que va a ser la clave, trabajar con calidad. Y sí, hay algo que es una navaja de doble filo, lo que voy a decir. O sea, desde la idea, todo plan es bueno. Desde la idea, todo plan es bueno. Donde se comete el error es en la ejecución, por la falta de paciencia. Creemos que si yo inicio un plan de lanzamiento de pelotas pesadas y en 2 semanas yo no veo mejora y solté 10 días, ya yo estoy pensando que la pelota pesada no le está funcionando al pelotero, estoy pensando que el pelotero no sirve, que el pelotero no se entrega, que el pelotero no tiene el talento. Pero, ¿quién mejora en 10 días? Fisiológicamente, tú logras adaptaciones, por eso hay tantos libros de los famosos 21 días y todos los hábitos en 21 días, porque en 21 días tú transformas, la célula se transforma, o sea, tú regeneras células cada 21 días, es el periodo de vida de una célula, 21 días. Si tú en 21 días repites algo, en teoría la célula que se va deja una huella para la célula que viene. Y entonces tú tienes una célula en 21 días nueva, con una información de estos 21 días con los que tú te comprometiste con algo. Te comprometiste en hacer respiraciones conscientes todos los días, 21 días. Y ya al día 22, la célula que sale nueva viene con esa información hasta que tú consolidas un nuevo estado del ser. Un nuevo estado del ser, una persona que ahora es más alegre, más sonriente, más serena, más tranquila.
que tome mejores decisiones, porque comenzó un proceso de reconstrucción interna. Y por eso se hacen las 3 semanas de trabajo de carga y 1 semana de descarga. Es a raíz de esa ciencia. Pero si eso fuese tan fácil, cada 3 semanas uno tuviera un mínimo trico de pelotero con unas proyecciones espectaculares, y eso no es así. Y pienso que es lo que nosotros nos vendieron y compramos. Que cada 3 semanas tú logras un milagro. Y si yo en la semana 2 no veo que estoy cerca del milagro, simplemente la culpa es del pelotero. No entiendo que hay un estancamiento deportivo. Entonces, pienso que es el error. Y como dije, todo programa desde la idea es bueno. Se puede construir. Solo que las combinaciones son diferentes. Esto es como un juego. A veces puedes cuadrar 2, a veces puedes cuadrar 6, puedes cuadrar 5. Cada partida es diferente, pero cada partida se juega bien. Entonces, si tú tienes opciones de entrenar 2 veces al día o 3 veces al día, fenomenal. Porque haces microsesiones de mucha calidad. Ahora tienes que tener los conocimientos para que esas microsesiones abarquen todo lo que necesita el pelotero. Si no tienes los conocimientos, vas a pensar que es solo fuerza. Y te vas a olvidar de la movilidad, te vas a olvidar de la postura corporal, te vas a olvidar de la técnica de repente específica de algunos ejercicios para el bateo o de lanzamiento o de fildeo. Te vas a olvidar de un montón de cosas cuando vas a los detalles, inclusive hasta de la concentración y los trabajos mentales. Cuando tienes un equipo de trabajo, tienes las herramientas informativas aquí, tú empiezas a seleccionar las personas y construyes un equipo multidisciplinario y tienes 3 sesiones diarias. Es más rentable 3 sesiones diarias que hacer una sola sesión desgastante con todo. Y de hecho, en ciclos olímpicos se entrena así. Dice, no, yo entreno 8 horas diarias. Le preguntas a un deportista olímpico, pero pregúntale cómo las entrena. La primera sesión de repente es a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Sí? Y entrena de 6 a 7 y media. Va y desayuna. Segunda sesión, 10 y media de la mañana. Va y almuerza. Tercera sesión, 4 de la tarde, 5 y media. Última sesión, 8 o 9 de la noche. Y son sesiones diferentes todas. Así sea de halterofilia, son diferentes todas. Hay objetivos correctivos, objetivos de rendimiento, de fuerza o de lo que sea. Hay objetivos de movilidad, hay objetivos de estiramientos, hay objetivos mentales, hay objetivos de revisión de la planificación en la que tú entiendes que es un 80%, un 20%. O sea, hay clases teóricas dentro de los objetivos también de la planificación, donde sientas al deportista y le dice, mira, tenemos esto, 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 vamos a hacer así, 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 empezamos. O sea, prueba con este peso, hacemos un programa. O sea, hay revisiones también de la planificación en el proceso, no todo es darle carga. Y entonces, por eso un deportista pasa a ser entrenador, porque te formaste y te capacitaron para ser deportista con herramientas para entrenador, porque te pusieron enfrente de una pizarra y te dijeron, mira, estamos en este mes, vamos a este mes aquí a hacer esto, vamos a hacer esto, 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 estás en estos kilos, necesitamos mejorar tantos kilos semanales, tantos mensuales. Entonces ya el tipo aprende. Entonces es eso, es sentarse y planificar. Cuando hablamos de béisbol, ah, bueno, ¿qué necesito? La carrera. ¿De la carrera qué necesito yo? Ah, bueno, fuerza en los tobillos. ¿Cómo lo hacemos? Y ya te vas con un plan de fuerza de tobillo. Necesitamos movilidad de cadera, a un plan de movilidad de cadera. Necesitamos fuerza de cuádriceps, un plan de fuerza de cuádriceps. Necesitamos isquiotibial, un plan de fuerza de isquiotibial. Entonces cuando vienes a ver, tienes microplanes por grupo muscular para la carrera nada más. No me estoy metiendo en fildeo. Y ahí tienes un montón de trabajo. Cuando veo, no, lumbares. Ah, los lumbares, santos, ¿qué hacemos? Miren todo lo que yo puse de lumbares. Y tú puedes tener una sesión de 1 hora de solo lumbares tranquilamente. Y al día siguiente están tranquilos. Entonces, a veces el conocimiento es una herramienta cuando no es una desventaja. Entonces, es eso. Si yo tengo peloteros con cierta debilidad, pues busquemos información en internet sobre esa debilidad para que a partir de esa debilidad nosotros podamos aprender. Si aprendemos, podemos preguntar, y si preguntamos nos pueden ayudar, ¿sí? Y la pregunta
pudiese ir mejor orientada. Decía, mira, ¿qué ejercicio tengo ahí como para mejorar las millas? Dice, no es tan sencillo como que yo te dé un ejercicio milagroso. O me dice, mira, es que mi hijo no tiene fuerza en las piernas, ¿qué ejercicio piernas? Cuando uno ve todo global, la respuesta no es tan simple. La respuesta es muy compleja. Entonces, todos los días recibo solicitudes de mensajes, de planificaciones, de gente que necesita ayuda, que quiere planes gratuitos. Pero a la larga, si yo entrego un plan por entregarlo y cumplir con ello, y si no da resultado, entonces la reputación que se construye es con los años. Porque yo puedo entregar hoy agua y yo soy bueno hoy, pero eso no es una reputación. La reputación es que yo entregue agua todos los días y ahora yo soy la persona que más regala agua en el mundo, pero lo construí con años. Entonces no puedo darte un plan a ti X para que tú te sientas bien sin yo saber que eso va a dar resultado o no, porque entonces la reputación mía se viene a pique, porque basta un solo día que uno lo haga mal. Entonces, es el compromiso del conocimiento y el compromiso de aplicarlo. Hay mucha gente con conocimiento que no aplica. Y hay gente que no tiene los conocimientos, pero busca aplicar cosas nuevas y se preocupa por aprender. Es un tema complejo la planificación, no es tan sencillo. Por eso hay tantas vertientes, y hay tantos autores, y hay tanta ciencia, y hay tanta investigación, que tienes que decirte tú por una filosofía, porque si no te vuelves loco. Si tú agarras y dices, no, plan de pelotas pesadas, y luego plan de pelotas de softball, y luego plan con liga, y luego plan de distancia, y luego plan de repeticiones, y aplicas todos los planes a la misma persona, lo vas a volver loco. Lo vuelves loco. Sé fiel a un plan y ahora aprende a sacarle el mejor provecho a ese plan. Haz de pelotas pesadas, ok, pelotas pesadas, ¿cómo lo vas a usar? Así, 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 así. Y para que la pelota pesada dé resultado, primero voy a fortalecer escápula, hombro, técnica. Ah, bueno, voy con eso. Fortalecí eso. Voy ahora con zona media y el uso del pie. Entonces, la pelota pesada tiene un acompañante, que es la técnica, que es la fuerza de tu escápula, que es la fuerza de los hombros, que es la fuerza de todo. Pero le das en el vacío a la pelota pesada la responsabilidad de que mejore un niño que está vacío. Técnica, que no tiene fuerza de escápula, que no tiene fuerza de hombro. Va a mejorar, sí, pero de la mano con un montón de errores que después tienes que corregirlo. Y por eso ahora comparto el escrito de lo que puse, las tres herramientas principales del entrenador. Es un escrito bastante corto, pero que sintetiza esto que estoy hablando. No sé si tienen otra pregunta para ir despidiendo la mañana. Hay una última de Víctor Tapón. ¿El ejercicio debe ser solo de la escápula o cualquier parte, según esa de la tabla que te enviaste? Yo puse escápula ahí en la tabla por poner el ejemplo, pero puedes agarrar de cualquiera de lo que se colocó ahí en la hoja, que puede ser, no sé si estamos compartiendo pantalla todavía, ¿sí? Yo había colocado en la presentación en PowerPoint, perdón. A ver. Yo había colocado debilidad de escápulas, de hombro, de pierna o de miembros superiores en general. O sea, tú seleccionas cualquiera de estos casos, como te sientas más cómodo, ¿sí? Debilidad de escápula, debilidad de hombro, debilidad de piernas o debilidad de miembros superiores en general. Tú seleccionas lo que tú gustes. Porque al final es aplicar estos conceptos de sesión de entrenamiento, microciclo, macrociclo y todo esto, aplicarlas independientemente del grupo muscular o la cantidad de grupos musculares, porque todos van a pasar por el mismo filtro. Y ojo, el filtro es muy personal. Esto que yo les voy a brindar a ustedes es como yo lo hago. No es como la ciencia lo pone, como que si no lo hace así está mal. Esto es como un chef, ¿no? Tiene su pollo preparado a su estilo. ¿Alguna otra pregunta? Si la clase de ayer no se rescata, yo la grabo y se las paso en la semana. ¿Cuál sería el músculo principal? Yo creo que no sería el músculo principal, es la estructura principal. Si me hablas de grupos musculares, te hablaría de oblicuo y transverso, que son los músculos internos del abdomen, que te dan mucha estabilidad para fuerza de piernas y brazos. Oblicuo y transverso,
que son los ejercicios que yo había mostrado con las bandas de resistencia, que el niño subía y bajaba las manos, que yo me movía y él tenía las manos aquí, yo me movía con la banda de resistencia, digamos lo principal. Pero pienso que la estructura principal es todo lo que tiene que ver con el esqueleto, ¿no? Si tú no tienes un balance muscular, por ahí se te va todo lo que tú puedes aplicar. Pero zona media sería lo principal, y no sería el crunch el único ejercicio, sino oblicuos y transversos. Porque a partir de ahí, las piernas tienen mejor capacidad de fuerza y los brazos tienen mejor transferencia de fuerza de las piernas, con oblicuos y transversos estables, zona lumbar estable. De hecho, el mismo Horacio Anselmi, él dice, si trabajas con un técnico que él no da tiempo de preparación física y te da tiempo reducido para que tú hagas preparación física, lo único que yo haría sería zona media. Y de hecho es lo que nosotros hacemos con el grupo de CIES en las sesiones de práctica. Tenemos solamente media hora y nos dedicamos a zona media. Lumbares, oblicuos y transversos y todo lo que tiene que ver con zona media. Es lo único que hacemos. Porque la sesión de entrenamiento no da para más. Y ya como trabajo extra tienen otros ejercicios, pero como trabajo extra que no lo controlamos nosotros, porque ellos están con nosotros nada más 3 veces a la semana. Entonces, zona media sería como musculatura principal. No tenemos más preguntas, Ray. Bueno, señores, pasen feliz domingo, cuídense mucho. Nos vemos el otro fin de semana. Prendan la cámara para la foto del día, por favor. Bueno, gracias a todos. Alex, Jesús, Carlos, Eric, José, Bamonte, José Pico, Jorge, Alan, Jainer, Orlando, América, Ricardo, señora Aurora, Henry, Gabriel, Pablo, Jonathan, Neder, Curtis y Víctor. De verdad que agradecidos por acompañarme el día de hoy. Seguimos trabajando, nos vemos el próximo fin de semana, preparados para el curso de velocidad que tentativamente ya vamos a sacar toda la información para ver si empezamos el primero del mes que viene y darle 2 semanas al bolsillo de descanso para que puedan reunir. Va a tener el mismo costo de este curso y pues hablar de velocidad es tan apasionante como fuerza también. Bendiciones a todos, gracias por estar acá este domingo y cuídense mucho, saludos a la familia. Y bueno, Gabriel, ya la cámara es tuya. Listo. Saludos, señores, saludos, cuídense mucho, saludos.